Hola hermosas y hermosos de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a este bello podcast de amor propio. Este ya es nuestro episodio número 9. Recuerden que les tengo una playlist aquí en YouTube por si quieres escucharlo, aquí mismo en el canal, o también puedes encontrarnos en Spotify. Por fin me puse muy juiciosa y ya les tengo todos los episodios. Además, recuerden activar la campanita y dar clic al botón de seguir para que no te pierdas nada de todo este contenido que te comparto para ser un poquitito más feliz todos los días. Antes de empezar, como siempre, quería recordarte que mi taller Manifiesta con tu creatividad está disponible. No solo te enseñaré los conceptos clave que me ayudaron a cambiar mi vida, sino que además, cuando termines, vamos a tener una sesión personalizada donde resolveré todas tus dudas. También te dejo el link de mi guía para imprimir un año lleno de magia. No te preocupes si no lo hiciste en enero, porque adivina qué, estamos empezando el año nuevo chino, el año del tigre. Así que si ya se te fue enero, tomemos esto como una segunda oportunidad. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre el engaño de los sueños, o más bien de esos sueños tóxicos. Entonces, toda la vida se nos ha inculcado, ya sea por historias de éxito o películas, que si tú te esfuerzas, das lo mejor de ti, haces las cosas como se suponen que deben hacerse, vas a lograr lo que tú siempre has deseado. Ya sea conseguir esa pareja, graduarte de esa carrera, conseguir X trabajo, ir a ese país, lo que sea. Y aunque eso suena muy bonito, ¿qué pasa cuando no logras esa meta? ¿Qué pasa si tú dices ya no puedo más o te rindes? ¿Te conviertes en un fracaso? ¿Eres un perdedor? ¿O es porque no naciste para eso? ¿O peor, es porque no eres lo suficientemente bueno? Más de una vez me sentí así, cuando daba lo mejor de mí, me esforzaba un montón y aún así fracasaba, entre comillas, porque me sentía como una perdedora, me sentía débil. Al parecer no era lo suficientemente buena. En esos momentos era más fácil compararme con los demás y sentir que me estaba quedando muy atrás. ¿Por qué elegí este tema para este episodio? Pues porque esta semana vi un video en YouTube que me encantó, me fascinó y me muero de ganas por compartirlo contigo. Y te cuento así cómo lo encontré. Mira, yo sigo una chica que se llama Anusha Sid y creo que lo estoy pronunciando mal, pero en la cajita te voy a dejar ese video en específico. Y lo que pasa es que yo la sigo a ella, no por cosas relacionadas con crecimiento personal, superación, nada de eso. Es porque ella es una ilustradora infantil y si tú me sigues desde hace un tiempo en el canal, sabes que yo amo todo el tema de la ilustración. Así que me pareció un canal genial porque habla de tips, de la industria, lo que sea. Pero hace poquito subí un video que se llama ¿Por qué dejé atrás mi sueño de trabajar en animación? Me pareció muy interesante precisamente pues porque esos temas me interesan. Y la verdad me identifiqué muchísimo con todo el tema de ese video, así que te hice un súper resumen. Bueno, pues Anusha es una chica que es original de Pakistán. Hoy en día es una ilustradora infantil galardonada, pero esta nunca fue su meta principal. Cuando ella era joven y estaba en el colegio, siempre fue etiquetada como la niña que sabía dibujar. Así que un día alguien le dijo, oye, tu dibujo es muy bonito, tú deberías ser animadora. Y a ella le pareció una súper idea y dijo, ve, de pronto podría ser por ahí. Sin embargo, una vez, cuando era chiquita, vio la película de Disney, Enredados, y se enamoró. Se enamoró de la animación, de la profesión, y decidió que su objetivo, que su sueño en la vida, era convertirse en animadora y trabajar para grandes estudios como Pixar o Disney, para ser parte de un proyecto que tenga la capacidad de despertar esa emoción increíble que ella sintió cuando vio esa película. Entonces, después de graduarse de su escuela, ella pensaba que la única forma que podía hacerlo era estudiar en Estados Unidos, en grandes academias de arte, pero su familia pues no quería que se alejara tanto, así que no le permitieron irse, y ella decidió estudiar comunicación visual en su país natal. Claramente eso no le gustaba, sin embargo, ella y su familia unos años después tuvieron que irse a otro país porque su papá cambió de trabajo, y allí tuvo la oportunidad de estudiar en otra academia que sí tenía la carrera de animación. Sin embargo, el problema es que todas las clases eran en francés y como eran muy técnicas y ella hasta ahora estaba aprendiendo francés, en la universidad decidieron cambiarla al programa de ilustración. De todos modos, disfrutó mucho su tiempo en el programa, aprendió muchísimo, pero ella sabía que su sueño era la animación, entonces se enfocó y empezó a trabajar en su portafolio. Bueno, si tú no sabes qué es un portafolio, es una compilación de tus mejores trabajos, es decir, tu carta de presentación. Y normalmente lo envías cuando quieres aplicar un trabajo en específico. Esto se da sobre todo en las carreras relacionadas a artes.
Así que mientras estudiaba ilustración, decidió empezar también a buscar trabajo. Se postuló como a 30 agencias, 29 agencias le dijeron que no y una le dijo que sí. Ella no tenía la intención de trabajar como ilustradora, pero fue una oportunidad que se le presentó y pudo hacer varios proyectos, mientras que a la vez se postulaba como animadora y después de muchos intentos la contrataron en una agencia de animación. O sea, por fin lo había logrado, ella estaba muy feliz, pero muy pronto se dio cuenta que la jornada era muy, muy, muy pesada. Y después de un año completo trabajando como animadora, ella decidió renunciar a su trabajo porque tenía muchos problemas con la ansiedad, con ataques de pánico, con estrés. Así que decidió darse un tiempo y trabajar como freelance haciendo ilustraciones infantiles. Se dio cuenta que le gustaba mucho hacer esto, pero no quería que eso la distrajera de su objetivo principal de ser animadora. Así que después de un descanso, ajustó de nuevo su portafolio y empezó otra vez a buscar ofertas relacionadas con la animación. Y de nuevo un millón de rechazos que cada vez eran más y más frustrantes porque te esfuerzas tanto, tienes lo que se supone que se necesita, te haces conocer, buscas contactos, trabajas con tus redes sociales, haces de todo, pero aún así parece que no puedes avanzar, te encuentras estancado. Aún así, seguía intentándolo. Sin embargo, ella tenía un problema, es que su portafolio no llamaba la atención de posibles agencias o empresas de animación, porque su estilo era muy detallado y para animación, si te fijas en las caricaturas, el tipo de dibujo es más bien plano porque es un proceso muy costoso y además para televisión el presupuesto no es muy alto. Ella misma dice que se había dado cuenta que precisamente no la contrataban porque sus dibujos eran muy, llamémoslo, ilustrativos, es decir, aún no notaba que ese era su camino, ya que estaba tan enfocada en ese sueño que le pasaban por el lado esas pequeñas pistas u oportunidades o esa vocecita llamada intuición que estaba tratando de mostrarle cuál era su lugar. Pero ¿sabes? Cuando las cosas nos salen mal, es tan fácil quejarnos de todo lo que el mundo nos hace a nosotros, ¿no? Apuesto a que si yo saliera de tal universidad ya tendría un buen trabajo. Es que si mi familia fuera de tal estatus, es que los otros lo logran porque tienen X contactos. Y además, cada vez que personas a tu alrededor logran cosas increíbles como ese viaje que te gustaría hacer, o esa pareja, o ese trabajo, o ese auto, o ese ascenso, te sientes terriblemente celoso preguntándote ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué otros sí lo logran y tú no? Y sé que entre más años pasan, esta carga se hace más grande. No sé tú, pero yo odio esos videos de millonario a mis 20 años, millonario a mis 15, conoce a la niña de 11 años que logró 30 millones de dólares. Y es porque a la gente le encanta resaltar ese tipo de logros increíbles, pero sé que nos hacen sentir muy mal porque parece que no tenemos suficiente tiempo para lograr nuestras metas. Esta misma sensación de celos y envidia se despertaba en Anusha cada vez que veía que sus amigos lograban las metas con las que ella soñaba. Sin embargo, la manera en la que ha logrado superar estas emociones tan negativas es expandiendo la perspectiva y seguramente este tip también te va a ayudar si sientes que los celos y la envidia hacia otras personas es un problema para ti. Mira, tienes que recordar que todos somos diferentes, que tenemos diferentes habilidades, talentos, contactos y esto no es una carrera, solo tú sabes todo lo que te ha costado llegar aquí. Además, también es un poco superficial sentir celos de otro solo porque sí. Tú no te pones a pensar en lo mucho que esa otra persona se tuvo que esforzar o cambiar o los ajustes que tuvo que hacer en su vida para lograr lo que ahora tiene. Entonces, recuerda que lo que otros tengan tampoco te afecta a ti en nada. No es como que, ah, mi amiga baja de peso y yo me subo. O que si mi amiga se va de viaje de cualquier lugar del mundo es porque me quitó el puesto que me correspondía a mí en el avión. Sí, eso no es así. Además, algo que me encantó que mencionó tiene que ver con la gratitud. Recuerda que tú no puedes tener una emoción negativa al tiempo que una positiva. Así que cuando te das un momento para dejar de quejarte y por fin empiezas a agradecer tus logros, aunque sean pequeñitos, es cuando por fin esas emociones negativas pueden empezar a disminuir. Anusha seguía trabajando como ilustradora freelance y aunque al comienzo solo era una fuente de ingresos, se dio cuenta que lo estaba disfrutando mucho. Incluso consiguió otra agencia y de nuevo tenía muy buenos proyectos, pero no quería dejar morir su sueño de ser animadora, por lo que nunca estuvo como tal comprometida al 100% con el tema de la ilustración, porque para ella eso solo era temporal.
Incluso llegó a rechazar ofertas muy buenas porque tenía miedo que de pronto la próxima semana la llamaran para trabajar como animadora y no pudiera lograr ambas cosas. Además, al trabajar como freelance, ella sentía que no estaba teniendo un trabajo real porque tú trabajas desde tu casa, no tienes jefes ni horarios. Sin embargo, ella siguió trabajando como ilustradora, pero con miedo porque entre más entrara en la ilustración, significaba que más estaba desviando de su gran sueño de ser animadora. Esto significaría que ella ya se había dado por vencida. Estaba preocupada de sentir que era una perdedora, se estaba conteniendo de ejercer como ilustradora en algo que era muy muy buena, solo por tener que cumplir la meta que ya se había fijado hace casi 10 años. Ya había trabajado tanto, dio lo mejor de sí, pero aún así no lo lograba. Además, su interés por la ilustración había crecido tanto que empezaba a competir con ese deseo que tenía de ser animadora. En 2018 se fue a un campamento de artistas y le encantó. Ese campamento duró 10 días y lo curioso es que muchos de sus compañeros, también artistas, estaban en la misma situación sobre qué camino debían tomar con respecto al arte. Por ejemplo, nos contó también que uno de sus amigos artista trabajaba haciendo videojuegos 2D al comienzo de su carrera, pero después del campamento cambió su rumbo y ahora es un tatuador. ¿Eso no es súper mágico? Entonces, todos tenemos esas batallas internas sobre a dónde tenemos que ir y por qué es tan fácil idealizar las cosas sin realmente pensar cómo te van a afectar en la vida real. A veces tenemos un imaginario de lo que queremos, pero cuando estás parado ahí frente a ese sueño, esa situación, te das cuenta que de pronto tú te habías imaginado algo totalmente diferente a lo que es la realidad. En ese tiempo de reflexión, en ese campamento, Anusha empezó a pensar el porqué de su deseo, cuál es la raíz. Ella quería ser animadora porque quería hacer sentir esa magia en las personas, pero eso no solo se logra con animación, eso puede ser con poesía, eso puede ser con música, eso puede ser con expresión corporal. Entonces ella sabía que seguía persiguiendo el mismo porqué, pero solo tenía que cambiar el cómo quería expresarlo. Se dio el permiso de aceptar lo que ella quería, que era hacer sentir esa emoción por medio de sus ilustraciones. Así que decidió hacer su plan y tomar la decisión de dedicarse 100% a la ilustración, no más buscar trabajos ni ajustar su portafolio. Empezó a disfrutar lo que ella hacía y a ponerse sus propias metas. 3 años después a esta decisión que tomó, a ella aún le encanta la animación, pero siente que es mucho mejor en la ilustración. Ha logrado participar en proyectos increíbles, incluso lanzó su propio libro ilustrado que ella misma escribió y curiosamente la han contratado empresas muy grandes como Disney TV, DreamWorks, Netflix para determinar el estilo de nuevos programas infantiles y como ella es ilustradora infantil, pues es un trabajo perfecto para ella. Incluso tuvo varias ofertas para trabajar como artista de tiempo completo en algunos estudios, pero ella lo rechazó porque disfruta mucho su vida como freelance. Ya no necesita pensar que solo un trabajo real, digamos, le va a dar lo que ella quiere para su vida. Y hace unos años ella hubiera aceptado esas ofertas, pero ahora ella puede decidir si lo quiere hacer o no. Renunciar a la animación fue la mejor decisión de su vida. Aunque claro que si Pixar la contrata, ella diría que sí. Sin embargo, el poder dejar atrás ese sueño por el que se aferró por casi 10 años fue lo que le permitió evolucionar y madurar para abrirse camino a lo que en su interior ella de verdad quería. Y es totalmente natural que tus metas o tus sueños cambien porque tú también lo haces. Y lo que más me gustó de la historia de Anusha es que en muchos momentos de mi vida me sentí igual. Sentí que si yo soltaba mis sueños es porque soy una fracasada, nadie me va a tomar en serio, yo no podía entender por qué otros sí pueden y yo no puedo hacer lo mismo si yo me esfuerzo muchísimo y la verdad sentía que me esforzaba más que otros y aún así no lo lograba. Y es aquí donde te voy a contar un poquito mi propia historia y la razón por la que necesito compartir este mensaje contigo hoy. Mira, yo nunca tuve un sueño claro con respecto a mi profesión. Nunca soñé con ser doctora o abogada o profesora o nada. En algún momento creí que quería ser ingeniera industrial porque toda mi familia se mueve en ese campo. Y además nunca destaqué en un área en general en mis estudios. Lo único que sabía hacer era dibujar y también me conocían como la que sabe dibujar, ¿no? Cuando faltaban unos meses para graduarme del colegio, vi el pensum o la malla o como lo llamen de ingeniería industrial y lo detesté. Porque tenía todas las materias en las que era muy mala en el colegio y dije, yo no me puedo aguantar 5 años estudiando eso todos los días.
Entonces después empecé a estudiar diseño gráfico, pero primero en mi casa no les gustaba mucho la idea. Y segundo, en la universidad que yo quería no existía esa carrera, así que elegí diseño industrial. Literalmente 6 meses antes de elegir una carrera, una amiga me dijo que un primo de ella estudiaba eso y que un diseñador industrial podía hacer juguetes. Eso fue lo que me conquistó porque yo soy una persona muy infantil, me encantan los juguetes, me encantan las caricaturas, yo soy una niña de corazón y me imaginaba mis días inventando cosas maravillosas, así que dije, esta es mi carrera. Me postulé y pasé. Entonces, los primeros meses yo tenía mi sueño claro. Yo quería estudiar diseño industrial, iba a hacer mi pasantía en Estados Unidos y trabajaría para empresas súper grandes como Fisher-Price o Mattel o Hasbro haciendo juguetes. Después iba a aprender del negocio, voy a regresar a mi país y voy a montar mi propia compañía. Sin embargo, al estar estudiando, aprendí que un diseñador no solo fabrica juguetes, puede hacer cientos de cosas y no solo cosas físicas, sino procesos, servicios, optimizar procesos, un montón de cosas. Y yo de verdad amé mi carrera, creo que no elegiría otra cosa. Pero con el tiempo mi sueño de hacer juguetes se fue esfumando. Pero no le di mucha importancia porque algo mejor llegaría a mi vida. En una clase de emprendimiento en la universidad conocí los libros de Robert Kiyosaki, en especial Padre Rico, Padre Pobre, y eso fue un antes y un después en mi vida. Mi objetivo principal desde siempre, desde que tengo memoria, es ser independiente y tener mi propia empresa. Más que por el dinero como tal, es la libertad que me brinda manejar mi propio tiempo. Esto se dio porque mi papá tenía su propia empresa, entonces cuando nosotras éramos chiquitas con mi hermana y salíamos de vacaciones, mi papá podía estar con nosotras el mes y medio que dan cuando estás en el colegio. Mientras que otros papás solo tienen 1 o 2 semanas de vacaciones, mi papá tenía todo el tiempo del mundo para nosotras. O por lo menos así lo veía yo, y él siempre nos decía que tenía la oportunidad de estar ahí porque él era su propio jefe. Entonces yo dije, yo quiero lo mismo para mí. Yo pensé en algún momento que esa idea era de locos. Yo no conocía más personas que tuvieran un papá como el mío. Entonces cuando leí Padre Rico y Padre Pobre me di cuenta que no éramos locos, que era posible vivir sin un trabajo normal, digamos, que existían muchas formas de generar tus propios ingresos bajo tus propias condiciones, y en ese momento se abrió un camino nuevo para mí. Solo recuerdo que me la pasaba sacando prestados todos los libros de Robert Kiyosaki de la biblioteca, y luego llegaron otros autores a mi vida, entre esos T. Harv Eker, con su libro de Mente Millonaria, y en ese libro tienes una hoja que te pregunta cuánto dinero quieres hacer y para qué edad. Y en esa época, yo diría en el 2015-2016, anoté que quería ganarme $10,000 al mes para mis 30 años. Mi meta en la vida sería convertirme en millonaria, cueste lo que cueste. Yo en ese momento me sentía increíble, invencible, sentía que yo tenía el toque mágico, que yo era especial, que vine a este mundo a brillar. Y tengo que admitir que ese fue mi primer paso hacia todo el tema de la mente. Yo personalmente amo a T. Harv Eker porque me ayudó por primera vez a entender cómo funcionaba mi mente, y más aún con el tema del dinero. Pero ocurrió algo no tan bueno, y es que me empecé a obsesionar con mi meta de ser millonaria. Justo para esta época, en el 2016, yo empecé mis prácticas profesionales, y como mi familia veía que yo estaba muy ansiosa por empezar un nuevo negocio y todo, me invitaron a unas charlas para un tipo de negocio online que se llamaba Redes de CPA. Y era una reunión de esas en que llevan casos de éxito y mentores y programas y lo que sea, y la verdad es que la persona que estaba a cargo del negocio me pareció muy amable, muy confiable, así que decidí meterme en mi primer negocio online. Me costó $1,000 sin incluir lo que me gastaba en mantenerlo. En la universidad tuve un pequeño negocio de venta de cosméticos coreanos y muy responsablemente había ahorrado mucho y tuve suficiente para poderlo pagar y financiar el negocio por un tiempo. Además, todo lo que me ganaba en mis prácticas profesionales lo metí para poderlo financiar. Así, en resumen, te cuento, el negocio se trataba de hacer publicidad online. No sé si te han aparecido esos pop-ups todos fastidiosos cuando uno entra a una página web con anuncios. Y pues adivina que yo era una de esas que programaba los pop-ups. Tenías que pagar para que esos anuncios se mostraran. Era muy poquito, pero tenías que estar pendiente de que no se pasaran del presupuesto. Y si la persona que vio el anuncio le daba clic o ponía un correo o su número o descargaba X cupón, lo que sea, te pagaban a ti. Ese negocio fue un fracaso, pero tuve mi primer pago online de Estados Unidos por $65. La verdad, lo perdí todo en ese negocio, pero me di cuenta que sí era posible ganar dólares desde mi país.
Esa fue mi primer gran pérdida y sí me dolió, pero quizás la emoción de un próximo reto fue lo que me mantuvo a flote. Encontré un nuevo negocio y se veía increíble. Además, no se trataba de hacer anuncios fastidiosos, sino de vender productos físicos alrededor del mundo. Y como yo ya tenía experiencia con mis cosméticos coreanos, sentí que eso iba a ser lo mío. Entonces, en 2018 hice una especialización en salud ocupacional para poder conseguir trabajo en esa área, pues con mi papá, con mi familia, para poder tener horarios más flexibles para mis propios proyectos y ahorrar para comprar mi siguiente curso. Lo compré para mediados de 2018 y me gasté otro montón de plata en papeles, autorizaciones, documentos legales que se necesitaban para iniciar ese negocio. Así que solo porque sé que te encanta el chisme, te cuento de qué se trataba. Este negocio era Shopify, que quizás ya lo has escuchado. Entonces, entre comillas, era sencillo, ¿no? Tú creas tu tienda online en Shopify, eliges un nicho, es decir, un público objetivo. Por ejemplo, tú dices dueños de mascotas. Entonces te vas a AliExpress, que es una tienda china de compras, y después de una buena investigación, eliges qué productos están de moda. Por ejemplo, collar LED para perro, tazón de agua retráctil, cepillo de dientes para perro, lo que sea. Hablas con el proveedor chino y le dices en inglés, digamos, ellos tampoco es que sepan mucho, pero más o menos en inglés entienden, y les dices que tú haces dropshipping. ¿Qué significa eso? Yo pago anuncios en Facebook o en Instagram o en redes sociales para promocionar el producto, digamos, el collar LED. Si a la persona le gusta el video promocional que yo hice, le da clic y lo mando a mi página web. Le da clic a ese producto, lo compra y a mí me llega la notificación de que Pepito Pérez lo compró. Voy a AliExpress, compro el producto desde China y le digo a mi proveedor que se lo mande a la dirección de la persona que me lo compró a mí. Por supuesto, el señor chino no le pone direcciones ni tarjetas de la tienda ni nada. Así que digamos, el señor que comprará a Estados Unidos, pues se manda el paquete desde China a Estados Unidos sin que tú tengas que tocar el paquete, ni tener inventario, ni nada. Tú eres un intermediario. Entonces, el producto que compró la señora o el señor costaba $20 y a ti te costó $4.50. De eso se trata. De conseguir barato y vender caro. Por cierto, aunque el negocio puede escucharse fácil, no saben todo el papeleo que tienes que hacer para poder aceptar los pagos internacionales. Así que si no tienen la guía necesaria, no se pongan a hacerlo solitos. Yo, como me creía espectacular, también lo intenté y solo perdí mucha plata. Entonces, en este negocio, en el que por supuesto mucha gente dice ser mega millonaria, yo puedo decirte que di lo mejor de mí. Hice mi papeleo, gasté todos mis ahorros otra vez, vi todas las clases, era la más preguntona del mundo con el profesor, me levantaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, leyendo, haciendo, comprando, editando, arreglando la página, contestando correos, revisando la publicidad, haciendo publicaciones en la fanpage, todo lo hacía yo solita, porque pues no tenía tanto presupuesto para contratar a otras personas. Pero las cosas empezaron a dar y tuve mi primera venta. Curiosamente, la primera venta fue en Jerusalén, después tuve otra en Río de Janeiro, otra en Alemania, y yo no lo podía creer, estaba súper emocionada porque sentía que por fin lo había logrado, que por fin había encontrado mi camino, que seguro me iba a hacer millonaria. Pues me fue muy bien y en un mes en la página parecía que yo tenía ventas por $1,300 y yo no lo podía creer, estaba hinchada de orgullo, le tomé pantallazo a eso, lo tenía a fondo de pantalla para motivarme, mejor dicho, yo me sentí increíble, diosa, poderosa, invencible, hasta que revisé mis cuentas en mi Excel que yo manejaba y me di cuenta que estaba en pérdidas por $200. Yo no sé cómo, no hice bien los cálculos, pero es que estaba gastando más de lo que yo me ganaba en publicidad. Y además, mental y físicamente, estaba muy agotada. También eso estaba afectando mi relación con mi novio, porque todo el tiempo estaba revisando mensajes y estresada por X problema, que el cliente, que el proveedor, que la devolución, que la pasarela de pago. Era algo muy fuerte y no podía estar pendiente de todo en la tienda. Además, pasó lo peor de todo. Empecé a sentir que yo estaba estafando a las personas, engañándolas. Porque cuando nos decían que teníamos que hacer un video publicitario a X producto chino que estábamos vendiendo, nos decían que lo mejor era comprarlo directamente al proveedor que habíamos elegido para ver la calidad, cómo funcionaba, lo que sea. El problema es que un producto de AliExpress a Colombia se puede demorar hasta un mes. Entonces, mientras llegaba, ya no se consideraría un producto caliente, ¿sí? O sea, perdería mi oportunidad porque ya no es interesante el producto. Entonces nos recomendaban pagar el envío express, pero el envío express era muy caro y yo, tratando de sacar solita el negocio, pues no tenía tanto presupuesto como para pagar ese tipo de envíos
Y lo que yo hacía era tomar videos de otras personas que promocionaban el producto que yo quería o de los mismos proveedores chinos y lo editaba para hacerlo yo, sí, o sea, mostrando como que el producto era muy bueno y que cómo era y cómo se usaba y de todo, pero yo tomaba material que era de otras personas. Entonces, pues cuando tú entras a una tienda, igual tú tenías que buscar los reviews y las estrellitas, entonces yo confiaba en que fuera un buen producto, ¿no? Pues imagínate que en uno de esos tantos productos, yo quería vender uno que era súper popular, que era una crema que tú te lo ponías y te cambiaba el color, ¿sí? O sea, tú solo te lo pones, te peinas y te quedaba el cabello de colores. Y yo misma me engañé porque parecía tan cool, o sea, yo misma me hice un video promocional tan espectacular que dije, ¡ah! Me tengo que comprar este producto para mí a ver qué tal. Entonces, me compré dos, uno morado y uno plateado. Pues mágicamente me llegó rápido ese producto y cuando me aplico esa porquería en el cabello, me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. Literal, cuando te ponías esa crema en el pelo, era como ponerte gel de ese que te endurece el cabello, pero de colores. Además, te quedaban las manos pintadas, manchabas todo, o sea, era una basura de producto. Y en el supuesto video, o sea, los que yo había tomado de otras personas, después de que tú te ponías la dichosa crema, era como si hubiera salido de la peluquería con el cabello así en colores fantasía espectacular. Y la verdad es que era una porquería de producto horrible, o sea, me moré un montón también quitándomelo del cabello y además, imagínate que yo sí subí ese producto a mi tienda. Mucha gente me trató de comprar el producto, pero gracias al Espíritu Santo, la forma de pago, o sea, la plataforma como tal se me cayó y evité vender como 20 a 20 personas esos productos, como que se bloqueó la página en el momento indicado, porque cómo hubiera quedado yo, o sea, te imaginas esos correos de odio y devuélvame mi plata y usted es una basura y es una ladrona, no, o sea, yo no puedo lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, me quebré. En ese momento cerré el negocio porque emocionalmente yo no podía seguir haciendo eso. Sentía que todos los productos que yo estaba vendiendo eran basura, que eran de muy mala calidad, que no sabía qué procedencia tenían, que no sabían bajo qué condiciones las estaban fabricando y yo no podía ser parte de esa cadena, ¿no? Entonces, yo soy de esas personas que se paniquea incluso entrando sándwiches a los parques cuando dice prohibido ingresar alimentos y ahora yo estaba estafando gente internacionalmente, ¿no? Entonces, se acabó. Esto ya no es lo mío y fin. Me acuerdo que en esa época me fui de viaje con mi familia a Cartagena y me metí al mar y lloré tanto y lloré y lloré y me sentía como una basura, me sentía destrozada porque yo había dado todo. Yo di mi esfuerzo, mi tiempo, mi salud mental. Pasaban horas sin que yo comiera o durmiera bien porque yo tenía que lograrlo y eventualmente contrataría más personas, ¿no? Que me ayudaran. Entonces eso era lo que me decía cada vez que me esforzaba tanto como esto va a ser temporal, pero no fue así. Y otra vez estaba ahí, sentada, sin un peso. Ya habían pasado 2 años desde que había decidido volverme millonaria, creo que casi 3, y estaba en el punto de inicio. Detestaba la idea de tener que trabajar otra vez en algo que odiaba para poder tener más negocios y para poder tener más dinero y empezar otra vez, y tenía miedo de volver a intentarlo y caerme porque sinceramente no creía que yo pudiera aguantar otro golpe. Así que decidí hacer un negocio que no me exigiera tanto, sobre todo en inversión, porque otra vez estaba sin un peso en el bolsillo. Me puse a buscar información y en algún lado escuché que YouTube hoy en día era una gran forma de ganar dinero, tanto por las vistas como los patrocinadores y eso, así que yo me acordé que cuando tuve mi tiendita coreana había creado un canal de YouTube para mostrar mis productos, pero lo había abandonado hace muchos años. Sin embargo, ya tenía 1000 seguidores, que era uno de los requisitos para monetizar, y como yo en ese momento no entendía muy bien YouTube, pues yo dije, ah, pues lo voy a revivir y voy a subir algunos videos nuevos y así voy a llegar a las horas de visualización que necesito, que son 4000 para poder monetizar y listo, ¿no? Pero como mi canal era tan viejo y los nuevos videos no tenían nada que ver con cosmética coreana, cada vez que yo subía un video perdía más seguidores, o sea, subía uno, perdía 20, subía otro, perdía 30 y así. Me di cuenta que si yo quería empezar un canal de YouTube tenía que hacerlo desde cero. En 2019, en abril, fue cuando tuve mi primera experiencia, mi despertar espiritual,
o más bien la primera vez que leí sobre la ley de la atracción. Yo les tengo un video hablándoles de esa mágica experiencia, por aquí se los dejaré en algún lado en la cajita, pero en resumen, ese libro que se llama La Llave de Joe Vital cambió mi forma de ver la vida, luego vi el documental del secreto y todas esas cosas me hicieron entender que ninguno de mis negocios había funcionado, no porque yo fuera mala, una perdedora, una estúpida, salada para los negocios, no, sino porque ninguno de esos negocios encajaba con mi esencia, con mi ser. Aprendí que primero tengo que ser para hacer y finalmente tener, pero yo ya estaba en el tener, yo quería todo ya mismo, necesitaba ser millonaria porque como me lo escribí en un libro y no podía romper esa promesa que me hice a mí y al libro, me di cuenta que ni siquiera tenía una razón para ser millonaria, pero quizás es la misma sociedad y las redes que nos hacen pensar que solo teniendo mucho dinero es cuando vamos a ser realmente felices, importantes, respetados, amados, y eso no es así. Así que con esta nueva perspectiva de mi vida, decidí que usaría mi canal de YouTube para enviar un mensaje de amor, de aceptación, de superación, de alguna manera llegar a quien esté necesitando una voz de aliento. Al comienzo empecé muy, muy, muy lento. Me tomó 8 meses lograr los primeros 1,000 seguidores y más o menos un año para las 4,000 horas de visualización, que son los requisitos para monetizar. El canal empezó el 29 de septiembre del 2019 y hasta junio del 2021 mi canal empezó a despegar y en un par de meses pasó de tener 5,000 seguidores a 30,000 y ya hemos venido creciendo, creciendo, creciendo. Hace poco logramos los 60,000 seguidores. También saqué mi primer taller que es Manifiesta con tu creatividad y muchos de ustedes se inscribieron. Miren, yo soy una persona altamente sensible y después les haré otro podcast hablando del tema, pero de verdad lloré de felicidad al ver las opiniones de las niñas que tomaron este curso porque me di cuenta que yo solita pude crear un proyecto que pudiera ser relevante en la vida de los demás y de verdad pudiera marcar una diferencia y eso me hace muy muy feliz. Sin embargo, a pesar de que los seguidores siguen creciendo, los números de mis finanzas no mucho. En noviembre y diciembre del 2021 no me fue muy bien como yo hubiera querido y el estar estresada por los números y los seguidores y mis estados financieros me hizo crear mucha ansiedad y estrés respecto a mis metas y eso nos lleva a la revelación de este año. Entonces, los primeros días del mes yo hice mi guía para un año lleno de magia. Entonces, ¿por qué la hice? Porque yo quería empezar a hacer mis metas y mis sueños y cuáles van a ser mis proyectos, pero digamos que en la forma que la organicé me gustó mucho y dije, ah, pues de pronto sí, a mí me sirvió esto que estoy haciendo pues solita para mí, le sirve a alguien más, y dije, lo voy a organizar, lo voy a subir, no sé qué. Y la guía es despierte tu yo del pasado y dar la bienvenida a tu yo de esta nueva etapa, ¿no? Entonces empecé a hacer las primeros como bocetos de esta guía y como la creación de metas y todo con una persona que quiero mucho. Y estábamos hablando de algunas metas como por área y así como para poderlas hacer en orden. Y en su caso le dije, no, pues que pensara en metas relacionadas al amor, pero ella no quiso hacerlo porque este año tuvo una decepción amorosa muy fuerte, muy complicada y ella no está lista para volverlo a intentar. Aún tiene mucho que sanar y sinceramente pues yo la entendí, entonces seguimos hablando normal y ahora teníamos que pensar en metas profesionales. La verdad, me quedé congelada. Yo tampoco quería hablar de eso y justo en ese momento entendí que yo estaba entusada. Estoy segura que ya sabes que es una tusa por la canción, pero aquí en Colombia estar entusado, digamos, o tener una tusa es un desamor, ¿sabes? Yo aún estaba muy herida por mis fracasos anteriores con respecto a mis negocios, aún sentí esa decepción, esa tristeza, ese miedo por ser herida otra vez, al punto de estar evadiendo lo que antes me daba tanta felicidad, me encantaba sentirme poderosa y en control, y estar orgullosa de mis negocios, que el dinero no fuera un problema para mí. Antes me consideraba una excelente vendedora, me encantaba asesorar a mis clientas en mi tiendita coreana, y ahora que lo pienso fue como el único negocio que de verdad disfruté de los que tuve, porque me encantaba el cuidado de la piel y el maquillaje y las marcas y los productos, y como yo sabía que eran cosas originales y de calidad, sabía que les estaba aportando algo bueno y positivo para ellas, entonces era maravilloso. Y ese día me di cuenta que ya estaba lista. Me tomó 2 años sanar
me tomó 2 años poner en pausa mis ganas de hacer y tener para poner como prioridad el ser, el conocerme, entenderme, estar orgullosa de mi personalidad, callar las millones de inseguridades para por fin escuchar mi intuición y volver a subirme en el barco de mis negocios. Ya estoy lista para darlo todo, pero por supuesto aprendiendo de mis errores. Primero no me voy a meter en algo que no me guste, no me importa cuánto digan que me pueden dar. Segundo, quiero hacer feliz a las personas con lo que sea que yo haga. Y tiene que estar relacionado con alguna de mis pasiones. En mi caso tengo 2 cosas muy marcadas. Uno, hablar de estas locas cosas en mi canal de ley de la atracción, amor propio, crecimiento personal. Me fascina, es mi pasión. Y 2, dibujar. Para mí dibujar, ilustrar es maravilloso. Y esta es la primera vez en mi vida que quiero tomarme en serio, por ejemplo, mis ilustraciones. Quiero darle toda mi energía a algo que siempre me ha gustado y que siempre traté de ignorar. Porque como otros decían que no puedes hacer dinero con tus dibujitos y eso, y pues mi sueño era ser millonaria, siempre sentí que sería una pésima elección si me iba por ese camino. Yo decidí creérmelo, pero cada vez que me alejo de alguna manera, la vida me lleva de regreso a mis dibujos. Y ahora hablemos exactamente de cómo se relaciona mi historia con la historia de Anusha que te conté al comienzo. Mira, yo decidí que mi sueño era ser millonaria sin una razón en específico. Realmente mi sueño no era ser millonaria, mi sueño era ser libre igual que mi papá, ser dueña de mi tiempo, hacer lo que yo quería, cuando yo quería, y aún así hacer dinero para una vida increíble. Se me metió en la cabeza que si no me ganaba $10,000 al mes, mi vida se habría desperdiciado. Pero ¿sabes qué? Yo ya decidí dejar ese sueño atrás. Es decir, claramente si recibo $10,000 al mes, pues estaría muy feliz. Sí, pero ahora sé que no necesito tanto dinero para lograr mi sueño real, que es ser libre. Yo solo quiero que me paguen por hacer lo que a mí me gusta, como lo es dibujar, como lo es hablar aquí en este podcast con ustedes, tener libertad de manejar mi tiempo, tener un lindo apartamento con mi esposo, un balcón en donde pueda poner mis plantitas, en donde tomar un café en la tarde y tener oportunidad de viajar 1 o 2 veces al año fuera del país. O sea, para eso no tengo que ser mega millonaria. No, yo sé que a veces las cosas no salen como queremos. Claro que yo quería que mi primer negocio de anuncios online me hiciera millonaria, o el segundo, o lo que sea, pero ahora sé que todo pasó por una razón, y que si no hubiera fracasado como lo hice, no hubiera llegado a este mágico mundo del crecimiento personal. Aún tendría millones de inseguridades y esa vocecita diabólica diciéndome cosas malas todos los días aún estaría 100% presente en mi vida. Lo más probable es que este canal jamás hubiera existido y mucho menos el podcast. Y lo peor, yo no conocería a la increíble persona que soy ahora y no tendría la oportunidad de tener una comunidad tan linda como ustedes, de personas jóvenes encontrando su lugar en este mundo. Si te lo preguntas, el nuevo negocio con el que me quiero aventurar está relacionado al 100% con mi ilustración y a la vez con la felicidad que me produce crear. Quiero compartir con otros la paz y la tranquilidad que me brinda la creatividad. Ya se los había dicho cuando saqué el taller de Manifiesta con tu creatividad. Para mí el dibujar o el colorear son formas activas de meditación, porque puedo crear mi propia burbuja y olvidarme de todos mis problemas. Incluso puedo callar esa vocecita mala en mi cabeza cuando de repente se me activa. Aunque sea por unos minutitos, me hace sentir muy bien y quiero entregar mi pasión al mundo y reconocer mi propio talento. Así que empecé por crear mi propia tienda virtual para compartirte mis ilustraciones, y creo que lo más divertido es poder co-crear nuevas piezas con las personas. Y eso también me motivó a no solo vender mis ilustraciones como para tenerlas de decoración y etcétera, sino hacerte partícipe del proceso de creación de una nueva obra. Y sé que esto puede sonar súper complejo para decirte que voy a vender hojas para colorear en mi nueva tienda, pero quiero que entiendas el trasfondo de mi decisión. No es solo porque sí, es porque quiero expresar quién soy en cada aspecto de mi vida, incluso en mis negocios. No sé si va a ser súper exitoso o va a ser un súper fracaso, pero ¿sabes qué? Estoy muy feliz de sentir esas mariposas en el estómago como la primera vez que me enamoré por los negocios, por pensar en mi estrategia de marketing, por abrir un Excel con un inventario, por volver a ser mi yo de 18 años con un millón de sueños en la cabeza y el corazón. Y solo siento que estoy lista para amar de nuevo esa faceta que por muchos años sentí que me caracterizaba y de la que estaba muy orgullosa.
Y claro que tengo miedo, pero recuerda que ser valiente no significa no tener miedo, significa sentir miedo, pero aún así hacerlo. Así que con este podcast anuncio oficialmente mi tienda de productos digitales, ilustrados por mí, con mucho cariño. Te voy a dejar el link en la cajita, o si me escuchas desde Spotify, sígueme en Instagram, me encuentras como Hora de un Café. Y en mi perfil encontrarás el link de la tienda, y si compras alguno de mis productos, de una vez te digo mil y mil gracias. Espero crecer de a poco con mucho amor y dedicación, porque sé que si hago algo que exprese mi yo real, todo se va a dar de la mejor forma. Quiero que todo esto que escuchaste hoy te sirva para entender que no tienes que dedicar tu vida a una única meta, que porque llevo un montón de años detrás de esto, ¿cómo lo voy a dejar? Si lo dejo voy a ser un fracasado, ¿qué van a decir otros de mí? Puedes dejar eso atrás. Más de una vez vas a tener esas batallas internas sobre qué camino tomar y cuándo se debe dejar morir un sueño. Pero ¿sabes qué? Es totalmente normal cambiar nuestras metas con el tiempo, porque nosotros mismos cambiamos, crecemos, maduramos, conocemos nuevas personas, nuevos estilos de vida, nuevas inspiraciones, nuevos hobbies. Así que no tengas miedo de cambiar. Cuando una puerta se cierra, puede haber una mejora al final del pasillo. Otra cosa importante que quiero que te lleves de este episodio es que los sueños pueden ser silenciosos. Eso también lo vi en el video de anoche y me encantó, porque tú no tienes que ser mega millonario, ni trabajar en la mejor empresa del mundo, ni ser la persona más famosa. Se trata de lograr lo que tu corazón quiere y no de aparentar para que otros vean que wow, eres increíble y te admiro un montón. No crees sueños tóxicos. Así que si estás en un momento de dualidad, o simplemente estás perdido porque ese sueño no se dio, ya sea con respecto a negocios, amor, trabajo, carrera, no te preocupes. Date un momento para trabajar en ti, en tu ser. Todos tenemos tiempos diferentes y eso está bien. Si te tomó un mes recuperarte de tu último desamor, como te digo, en cualquier campo de tu vida, súper. Pero si te tomó un año o dos o tres, también es válido. No te presiones por ir a cazar o atrapar tu siguiente propósito. Tómalo con calma. Si aprendes a escucharte, vas a entender cuándo estás listo para volverlo a intentar. Es importante que también te replantees esos sueños o metas que has tenido por años, pero aún no se han materializado. Aclara por qué quieres esa meta, cuál es la raíz, y eso te va a dar una idea de si de verdad es lo que quieres o solo tienes que cambiar el cómo. De corazón espero que este episodio te ayude si estás enfrentando esta situación. Me encantaría que me cuentes cuáles o cuáles fueron esas metas que dejaste en el pasado y por qué. Quizás ayudes a varias personas. Recuerda dar clic al botoncito de suscribirte si te gustó el video, me ayudarías muchísimo. Y si me escuchas en Spotify, sígueme también por allí para que te llegue notificación cada que subo un nuevo video. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en otra oportunidad.